llanos, senderos, poesía, amor por sus raíces y su tierra. Alberto Arbelo Torrealba. Nace el 3 de septiembre de 1904 en una casa colonial de la calle Bolívar, en la ciudad de Barinas, conocida antiguamente como Calle Real. Para el momento del nacimiento del poeta, Barinas era una simple aldea, donde la mayoría de las viviendas eran de techo de tejas y palma. Nació en Barinas, pasó su infancia entre Barinas y Barinitas, porque su abuelo paterno es de raigambre bariniteña, y en aquella época, estamos hablando de la primera década del siglo XX, acostumbraban mucho los barineses que podían ir hasta Barinitas, él mismo lo dice en algún texto, para lo que llamaban aquí antes temperar, porque el clima de Barinitas era más saludable que el clima de Barinas, y allí pues los que tenían familia solían pasar algunas temporadas. Se dice, y él lo decía, que él había nacido a 100 metros del río Santo Domingo. Bueno, a 100 metros se encuentra la casa que se tiene como cuna de los poetas, de los trinar de la poesía, porque no solamente nació allí Alberto Arbelo Torrealba, donde es hoy la Contraloría General del Estado, en la calle Real, calle Bolívar. Nació también el poeta Rafael Ángel Insausti. Él lo decía, y coincidencialmente, esa casa fue casa de gobierno, fue residencia de gobernadores cuando Alberto Arbelo Torrealba le correspondió ser gobernador de Barinas. Allí mismo él comentaba y decía que qué coincidencia, que la casa que le había visto nacer era la residencia de gobernadores. Sus padres fueron Pompeyo Arbelo y Atilda de Arbelo, ambos barinenses. Su padre, Pompeyo, era cauchero, lo que le permitió a Alberto recorrer desde el río Santo Domingo al Apure, hasta llegar al río Orinoco por los múltiples viajes que realizaba por su profesión. Su madre, doña Atilia de Arbelo, fue una mujer amante de la lectura y de la cultura poética. Muchas de sus poesías fueron relacionadas con la belleza del paisaje llanero. Sobre la infancia de Arbelo Torrealba, es muy poco lo que han escrito los biógrafos. Yo en realidad no soy un biógrafo, soy más un estudioso de su obra, tanto poética como en prosa, que de su vida. Un niño normal, como todos los niños, nacidos en una Barinas completamente rural, aquel pueblo bucólico, donde todas las familias de una u otra manera se conocían, donde compartían, y esta casa, que lleva hoy el nombre de Museo de Barinas, Alberto Arbelo Torrealba, aquí compartió mucho. El poeta Arbelo Torrealba con los muchachos de su época hacia el río Santo Domingo. Compartir como todos los niños que con la pesca, con la caza, con los juegos tradicionales de la época, con la naturaleza, yo creo que esa fue la infancia del poeta Arbelo Torrealba. Desde niño, Arbelo relacionó su vida a lo fluvial, ya que a 100 metros de su casa corría el río Santo Domingo, donde aprendió a nadar con particular estilo y donde muchas veces dirigía una canoa hecha por él.
remontándonos al Alberto Arbelo Torrealba niño, aquel que se zambullía en el río Santo Domingo. De allí yo creo que nace aquel amor por la naturaleza, por la ecología, por los ríos, y por eso es que él en sus poesías y en sus libros le escribe tanto a los ríos y a la naturaleza. No lo retruca, tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca, a ti cualquiera responde barajando la pregunta, si sabe de su razón y si no, no de ninguna. Quien mitiga el fuego amargo de agua y de arena pura, quien mata la sed sin agua en la soledad profunda. En la soledad profunda el pecho del abisma, que la anima, que lo cruza, la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentra el que me busca? Alberto realizó sus estudios de primaria con uno de los educadores más destacados y ejemplares de su ciudad natal, Barinas. Desde muy temprana edad, Arbelo comenzó a demostrar su vena poética. A los 15 años, ya había escrito algunos poemas, entre ellos, sonetos inspirados en motivos llaneros, El Tábano, Patria y Unión, entre otros. Al publicarse estos primeros poemas por un diario barinés, Arbelo fue víctima de múltiples rumores. Se decía que su madre, Doña Tilda, era la autora de dichos poemas. Rumores que pronto fueron callados por la presencia vigorosa de un verdadero y gran poeta. Y desde los 15 años de edad se le conocían su escritura, sus primeros poemas. Por cierto que El Canoero del Caipo fue uno de sus primeros poemas. Al comienzo se decía que su madre, doña Tilia de Torrealba de Arbelo, perdón, que fue poetisa, era quien lo ayudaba a escribir su poema, pero posteriormente, cuando se le conoció su obra, era notable que su capacidad y su virtuosismo con las letras eran evidentes. Yo recuerdo, él me decía come caimán, no recuerdo por qué, pero así me decía siempre. Y recuerdo esa voz, evidentemente, todas las cosas que él decía, todas las metáforas que él construía tenían que ver con el llano, siempre. Tenía que ver con los pájaros del llano, tenía que ver con los detalles físicos, visuales del llano. Todo siempre tenía que ver con eso. Donde quiera que él estuviera estaba el llano, es lo que yo siento. Alberto estudia su secundaria en el Liceo Caracas de la capital. Para 1927 se gradúa de bachiller, teniendo entre sus maestros de castellano y preceptiva literaria al guariqueño Antonio José Sotillo, por el cual Arbelo sentía especial admiración y respeto. De manera que el poeta pasó aquí su infancia y estudió su primaria. Luego estudió su secundaria en Caracas. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Central, donde se graduó de abogado. Bueno, hasta ahí llega su, digamos, el aspecto educacional y formativo, fuera de que fue un gran autodidacta desde sus primeros años. Él es un rapsoda de los llanos. Él es un tipo que trató de entender ese universo interno y toda su obra tiene que ver con esa simbiosis entre ese hombre y ese lugar, sin duda. Yo venía de la oscura provincia, ignorante y ávido de serlo.
y por eso tal vez se fijó en mí su pestolaciana simpatía. Generoso, me ampliaba en su casa por las noches las lecciones del colegio. Sus clases próvidas, cálidas, nutridas de interés sustancial, que se eslabonaban de episodio en episodio, no eran de las que puede suplirse con el repaso de los textos, porque a menudo suscitaban o removían comentarios sobre hechos o decires de espirituosa actualidad. Alberto Arvelo Torrealba. Un poeta que algunos lo ubican dentro del nativismo o dentro del criollismo. Lo importante es que la obra de Alberto Arvelo Torrealba es una obra que destaca el paisaje llanero, la realidad barinesa fundamentalmente, además de la cultura del llanero. Es una obra que refleja, además de la cultura llanera, una cultura universal, indudablemente, porque está impregnada de elementos universales. Sin duda, la relación entre el hombre y la tierra en ese mágico lugar que es el llano. Esa es la estructura de la obra de él. Fue formándose y nunca el poeta Alberto Arvelo Torrealba se separó, vamos a decir, de sus entrañas, de sus raíces, siempre estuvo apegado a su terruño, a lo telúrico. Y por ello está plasmado en cada una de sus obras, en cada una de sus poemas, ese amor al llano. En la sábana florea, te doy aroma al que pasa y el pino al que me menea. Para 1928, bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, Arvelo publica su primer libro, Música de Cuatro. Al momento de esta publicación, el país estaba pasando por un año de fuertes luchas políticas y de agitaciones estudiantiles, las cuales le acarrearon al poeta una inevitable temporada de encierro en la prisión Las Tres Torres de Barquisimeto, ya que era un ferviente opositor de las políticas de Gómez. El temperamento de él era un temperamento que yo podría decir que era más parecido al de un andino que un llanero. Pero él era un llanero en todos los sentidos. Un hombre que adoraba su tierra y que tenía un inmenso conocimiento de ese universo llanero, ¿no? Y que logró convertir en palabra, en poesía. Para 1930, inicia sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, en la carrera de Derecho. Todos los que lo conocieron en esa época de estudiante lo describen como un joven triste, pero no romántico ni sentimental, y con un gran sentido del humor. Con gracia y malicia llanera, y siempre con una sonrisa. Es en esta época de estudiante cuando escribe el poema El canoero del Caipe, el cual lo hizo famoso entre estudiantes y las muchachas de las urbanizaciones caraqueñas de Los Dos Caminos y Petare, que gustaban de recitar los versos del poeta barinés.
la creación de una poética. El temperamento de él era un temperamento que yo podría decir que era más parecido al de un andino que un llanero. Pero él era un llanero en todos los sentidos. Un hombre que adoraba su tierra y que tenía un inmenso conocimiento de ese universo llanero, ¿no? Y que logró convertir en palabra, en poesía. Andan, El canoero del Caipe. Son muchas las obras que de una u otra manera han inmortalizado a este poeta, que no solamente es aquella poesía popular, sino que ha traspasado la frontera, es una poesía universal. La fuerza de él es su relación con la tierra, su relación con ese lugar, su relación con las fuerzas populares. Su lenguaje está hecho de eso. El lenguaje de la literatura contemporánea nuestra tiende, no todos, pero tiende, a ser un lenguaje banal, urbano, sin relación con el país, sin relación con el venezolano como ente, como hombre distinto y con una exaltación, en el caso de la literatura contemporánea nuestra, de lo urbano y de lo vacío y de lo vacuo, ¿no? Entonces también está presente en esa ausencia. Para 1933 fue editado el libro Cantas, en el cual Arbelo incluyó su poema El canoero del Caipe. Él es para mí un poeta en el mejor sentido de la palabra, un hombre que estaba, en el cual, un hombre para el que la inspiración era parte de su vida diaria, un hombre que estaba a un paso de la inspiración siempre, un hombre que encontraba la belleza en todos los lugares, un hombre que tenía un camino directo con la belleza, donde quiera que estuviera. Y eso lo convirtió en un ser humano excepcional. Alberto no solo fue poeta, también fue docente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, del Liceo San José de los Teques y varios planteles de Caracas como el Fermín Toro, el Pedagógico, entre otros. También para 1936 se desempeñó como inspector técnico de educación secundaria del Distrito Federal y al año siguiente ocupó la Secretaría General de Gobierno del Estado Portuguesa. En cuanto a su vida pública, nosotros tenemos que hacer notar que el poeta Arbelo Torrealba, a pesar de que tuvo altos cargos de la administración pública, como entró, salió. O sea, no utilizó los cargos públicos para enriquecerse, prácticamente salió pobre, tuvo como embajador en algunos países de Europa y de Sudamérica, igualmente fue ministro de Agricultura y Tierra, igualmente gobernador del Estado. Bueno, Alberto Arbelo Torrealba fue un marinés muy destacado, no solamente en el campo de la literatura, en el campo de la poesía, sino también en el campo de la diplomacia. Fue un hombre que desempeñó cargos diplomáticos en Europa, fundamentalmente, donde representó al país como consejero, como embajador cultural y como embajador también representante de nuestro país. De manera que fue un poeta de facetas variadas y en todas ellas su profundidad, su cercanía a la filosofía y a la trascendencia espiritual son sumamente hondas y evidentes, y todas esas variables de que he hablado configuran pues una obra de un poeta que finalmente tiene que trascender porque conjuga en sí toda una dialéctica de elementos trascendentes que al fin y al cabo terminan siendo muy importantes, no solamente mediáticamente, sino para el corazón de las personas que llegan hasta esa obra. Campanario de aldea, para cantar en los puros con esta noche tan fea.
Para 1937 y durante los años posteriores, se dedicó al libre ejercicio de su carrera de abogado, hasta 1941, cuando es presidente del Estado Barinas, hasta 1944. Primeramente, como profesional, abogado de la República, ejerció el derecho y además él se inicia siendo diplomático, miembro del Ministerio de Agricultura, allí llegó a ser ministro, luego embajador y bueno, tuvo una trayectoria pública que llegó a darle bueno, la nombradía de gobernador del estado. Para 1952 es nombrado embajador de Venezuela en Bolivia y paulatinamente publica su libro Caminos que andan, panorama y destino del oeste venezolano, en donde Arbelo plantea el problema de los ríos barineses. La obra global de él crea una poética llanera. Y el llano es el corazón de Venezuela, geográfico incluso. Entonces, él carga sobre sus hombros nada menos y nada más que la creación, que la edificación de una poética sobre el llano, que es una poética sobre Venezuela. Y la reincorporación de los elementos populares en la literatura más hermosa, en el castellano más sofisticado imaginable. Es decir, toma las palabras de la vida cotidiana, toma las palabras del quehacer diario de la gente, con un inmenso afecto a la gente, a su pueblo, a sus raíces más profundas, para transformarlo en un lenguaje venezolano extraordinario. El destino actual de los ríos llaneros, afluentes del Apure, es el ser fácil y múltiple vía de penetración para la gente de la tierra del humus, hacia la tierra del humus sin gente. Alberto Arbelo Torrealba. Y creo que está en glosa el cancionero, no sé, o en canta, que dice, con esa sabiduría popular que lograba convertir en gran castellano, ¿no? El amor es como el río, si no se riega no nace. Porque a mí me nacería si tú nunca lo regastes. Para 1953, Arbelo es nombrado ministro de Agricultura y Tierras, donde trató de llevar su conciencia ecologista y de conservación al pueblo. Para 1958, las elecciones regionales fueron ganadas sin competencia alguna para el poeta, quien regresa a ser gobernador nuevamente de Barinas debido a la ardua labor que realizó como ministro de Agricultura y Tierras. Aparte de un gran poeta, un amante del llano que supo entender su tierra, que supo entender el amor, que supo entender la trascendencia que tiene ligar la tierra con la filosofía y ligar el lenguaje con esos dos elementos para de esa manera adentrarse cada vez más en el corazón de su propio pueblo, que significa el corazón de sí mismo. Un año antes de ganar la gobernación de Barinas, el poeta entra en los senderos más profundos de su llano para escribir una de las obras más representativas de su vida, Florentino y el Diablo. Evidentemente, Florentino y el Diablo es su obra más conocida, su obra más trascendental, una obra a la que le dedicó gran parte de su vida, porque hizo versiones y versiones. Fue esas obras que no terminan de hacerse, sino que se van reconstruyendo poco a poco. Su obra máxima, como lo es Florentino y el Diablo, donde allí se refleja en gran medida una cultura universal, elementos universales de la cultura, además de la cultura llanera. Fundamentalmente es una obra impregnada de mucha barinidad y de allí pues la importancia de su trabajo y de su legado como poeta barinés. Y además de eso, está vigente de dos maneras. Está vigente porque lo vemos, porque está allí, porque la gente oye Florentino y el Diablo, porque se ha creado
un interés nacional en torno a su obra, pero además está presente, y esto es una parte difícil, por su ausencia. Decíamos en esa copla, decir poeta en el llano no es hablar de cualquier cosa. Poeta fue Alberto Arbelo, el de la canta amorosa, el que puso a Florentino una noche tenebrosa a cantar con Satanás al pie del arpa fogosa. Atraviesa nunca, pues no si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de cada día, cuál es la república, donde el peso es botín, sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna, la colmen en el papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. No es suficiente para darle trascendencia a un poeta, sino también su capacidad espiritual, su capacidad de captar los fenómenos de la naturaleza, tanto del paisaje como del ser humano, y transformarlos de una manera que significaba algo más que lo existente en el idioma común y corriente, y que es en realidad la fuente, el numen de la poesía, y por otra parte su apego a la tierra, en este caso al llano, ese apego a la tierra que él lo manifestó no solamente en su poesía, sino en su prosa. Escribió
un libro como Caminos que Andan, dedicado a los ríos, porque fue un gran ecologista, y un libro con el que recibió el Premio Nacional de Literatura, que es donde muestra su carácter de filólogo, de estilista del lenguaje, en aquel libro que se llama La Somartí Vigencia en Lejanía, escrito sobre la poesía de ese gran poeta, ese bardo guariqueño como fue Francisco Lazo Martí. De todas las coplas de Alberto Arbelo, recuerdo una, dice: Noche clara, buen testigo para el joropo y el lance, la espinita del romance te punza el lunado abrigo, vente muchacha conmigo por el dormido arenal, a ver desde el paso real con qué ternura serena se puso a estampar la arena, la luna en un carrizal. No se puede hablar de la literatura barinesa si nosotros no mencionamos a Alberto Arbelo Torrealba. Y este museo se honra en llevar el nombre de este bardo barinés, porque su poesía no solamente ha quedado acá en nuestra región barinesa o en la región llanera, sino que ha traspasado. Es una poesía universal. Al caro del Caipe, bendito Dios, que era un catire apureño, le quiso el amor de golpe, verdad mi bien, quien lo quiso tanto tiempo. La que le arrulló el mutismo, ay el mutismo, igual que iba en su desierto, tan cerquita ayer maruja y hoy su cariño tan lejos. La que lo roto de su alma surgió una casa de afecto, y en su pantalón raguido el alivio del remiendo, la que a veces lo llamaba para anunciar los viajeros. Poniendo ulular suspiro, poniendo ulular suspiro entre las curvas del cuerno. La que Venus alumbró, la que Venus alumbró en noches de atarrayeo. Raspando la dura escama del lobo de los checheos. Y cuando de monte a monte iba el caipe turbulento, le enrumbaba la canoa hacia el desembarcadero. El canoero está solo, hundido en su sentimiento, a orilla del pozo mucho sin atarraya y anzuelo. El cañaveral trémola como rasgando un secreto. Maruja hubo el cariño, maruja hubo el cariño, dice el capacho del viento. La pena se volvió loca, la pena se volvió loca, cautiva entre su cerebro. Con un machete en la noche se lo dijo Anselmo López, va sin camino del pueblo. Después de sande el camino, hay el camino, como quien suma lo inverso y llama al compadre Braulio. Sus poemas, sus glosas, sus cancioneros, sus romances, sus décimas, así como sus sonetos, están llenos de lo que es la realidad del llano, la realidad barinesa. Repito, también con elementos indiscutibles de la cultura universal. Alberto Arbelo Torrealba muere la madrugada del 28 de marzo de 1971, conservando hasta sus últimos minutos su buen humor y rodeado de sus más cercanos familiares. Dejó a su Venezuela querida, su llano amplio e indomable, su tierra noble, un legado inimaginado de poesía infinita y llena de amor. Al diablo pasar trabajo, comiente a quien no conoce ni fíjate de esparpajo, mire que por esta tierra no es primera vez que viajo, y aquí saben los señores que cuando la punta encajó, al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo, me lo chupo gajo a gajo, usted que se hace el copete y yo que se lo. Ya asusten compañeros, déjenlo que yo lo atajo, déjenlo que para el torte, no sabré si lo barajo, déjenlo que suelte el bongo, pa' que le coja agua abajo, hasta que Dios amanezca, si lo lleva quien lo trajo, adelante el caballo fino, atrás el burro marrajo, sin hábito dorodoro, cantando con arredajo, si me cambia el consonante yo se lo puedo cambiar. Que tenebroso el camino que nunca desandará sin adelante, sin arriba.
era un ejemplo, era un hombre que murió con lo que necesitaba para vivir y ya. Eso es lo que él era. Fue un hombre, un poeta ejemplar, es lo que debe ser.